Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Verónica. Yo soy la coordinadora de educación de la organización Alzheimer's Orange County. Y hoy estamos con ustedes para presentarles sobre cómo comunicar con compasión a las personas que tal vez tengan Alzheimer o un tipo de demencia. Y con nosotros nuevamente estamos con Norma Castellano, que es nuestra coordinadora multicultural. Muchas de ustedes ya la conocen en nuestra comunidad, con todas las organizaciones que ella nos ayuda a promover nuestros programas. Buenos días, Normita, ¿cómo está? Necesitamos el volumen. Ya, ahora sí. Perfecto. Okay. La tecnología siempre nos sigue fallando. Pero gracias, Verónica, por apoyarnos cada vez que tenemos las clases y en todo momento, porque es clave en el programa para poder llegar a tantas familias que necesitan de esta información. Hoy vamos a hablar acerca de este tema que es tan importante, que es acerca de la comunicación compasiva con las personas que tienen Alzheimer. Agradezco a todos por su participación y por su apoyo, porque ustedes son parte para que estos programas sigan adelante. Muchas gracias. Bueno, los objetivos de este taller son los siguientes: aprender los principios y técnicas prácticas sobre la comunicación, comprender cómo la comunicación y la flexibilidad ayudan a prevenir y a reducir comportamientos difíciles, practicar nuevas técnicas que ayuden a tener una mejor calidad de su vida diaria con su ser querido con pérdida de memoria. Como ustedes se dan cuenta, conforme la enfermedad va avanzando, de acuerdo a las etapas que va atravesando la persona afectada por esta enfermedad, las cosas se van haciendo más difíciles. Por eso es importante aprender. Por eso es importante tener un poquito más de conocimiento en tratar de ver la manera cómo llegar mejor, y es en este tema como estamos enfocados hoy, la mejor manera de cómo comunicarse con ellos. Bueno, como ustedes saben, la comunicación va más allá de las palabras. Todos en general, cuando estamos comunicándonos con alguien, hay tres cosas muy importantes cuando nos comunicamos frente a frente con otra persona. Como ustedes se dan cuenta, 55% del impacto es determinado por el lenguaje corporal, como puede ser su postura, los gestos, el contacto visual. Muchas veces cuando estamos sentados, cruzamos las piernas, cruzamos los brazos, la postura erguida, el contacto visual que tenemos con la persona, eso es clave en la manera como nos comunicamos con alguien frente a frente. Igualmente el tono de voz, un tono de voz suave, quizá a veces depende de la comunicación que estamos teniendo. Luego el 7% por el contenido de las palabras que usamos, que todo eso es el proceso que es muy importante en la comunicación. Es muy bonito este mensaje que es a través de Maya Angelou, muy famosa escritora, que dice: y la comunicación va más allá de las palabras. Ella dice: yo he aprendido que la gente se olvidará de lo que dices, la gente se olvidará de lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Este mensaje es muy profundo, porque nos da a entender el impacto que podemos dejar en cualquier persona que está junto a nosotros y la manera como le hacemos sentir. ¿Qué pasa cuando las partes que nos ayudan a comunicarnos empiezan a fallar? Como hemos hablado acerca de la enfermedad de Alzheimer, que tiene diferentes etapas, y cuando la enfermedad va avanzando, ¿qué es lo que pasa con la persona afectada con esta enfermedad?
empieza a tener ciertos cambios y empieza a tener cambios de comunicación, de comportamiento. Entonces, la mejor manera de uno poder entender a la persona es a través del aprendizaje, aprender técnicas, aprender a ver la manera de cómo llegar mejor a ellos. Porque es bien importante para poder tener una mejor conexión, tener una mejor comunicación, tener el respeto, porque eso es lo más importante, demostrar ese respeto con la persona que está afectada por esta enfermedad. Como ustedes saben, es una enfermedad bastante difícil, que requiere de mucha atención, requiere de mucha paciencia, porque es una enfermedad donde la persona empieza a depender cada vez más de la persona que le cuida, porque la persona ya empieza a tener muchas incapacidades, especialmente en las actividades cotidianas, como vestirse, como alimentarse, como movilizarse. Y esta dependencia puede ser física, mental, sensorial, les puede empezar a faltar el oído, empezar a faltar la vista. Entonces la dependencia puede ser moderada, severa o total. Entonces aquí tenemos que estar para poder cubrir todas esas expectativas y tratar de llegar a ellos de una manera con compasión, con respeto, como dice el título de esta presentación. Vamos a enfocar un poquito acerca de qué es la demencia. La demencia es una serie de síntomas que no tienen cura y pueden ser progresivos. Por ejemplo, la demencia es una desorientación mental. ¿Qué pasa con la demencia? No es una enfermedad, no tiene un diagnóstico específico. La demencia es una condición. Y además hay que tomar en cuenta que no es parte del proceso de envejecimiento normal. Hemos repetido en muchas ocasiones que a veces se confunde, que quizá el papá, la mamá, los suegros, algún familiar empieza a preguntar lo mismo, empieza a repetir las cosas y uno aduce, oh, no es la edad, es la persona que ya está enferma. No pensamos que está enferma. Siempre asumimos que no, es que la persona es la edad la que le hace comportarse de esa manera. Pero tenemos que tomar en cuenta que es diferente olvidarse por la edad que olvidarse por la enfermedad. Todos nos olvidamos de las cosas, pero cuando esos olvidos ya empiezan a afectar a la vida diaria, hay que tomar un poquito más de atención porque no es parte normal del envejecimiento. Puede ser otra condición que tenemos que consultar con un médico. Cuando hablamos de demencia, hablamos que es como una sombrilla, que está relacionada con la desorientación mental. Pero de esta sombrilla se derivan diferentes tipos de demencia que son irreversibles y son reversibles. Irreversible es que no hay cura, que realmente la condición apareció y ya no es posible y ya no tiene cura. Entonces aquí tenemos la enfermedad de Alzheimer, que es la que estamos tratando hoy, que es la que afecta a la memoria, al pensamiento, a la conducta. La persona ya pierde la capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones. Conforme la enfermedad va avanzando, ya depende más de la persona que le cuida, en lo que estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer. Luego tenemos la enfermedad de cuerpos Lewy. Es una enfermedad también donde cierta proteína empieza a invadir las zonas del cerebro y por ende la persona también empieza a tener problemas de memoria. La demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es la que afecta a la parte frontal del cerebro. Entonces la persona también empieza a tener problemas de memoria. Igualmente la enfermedad de Pick's, que está relacionada con la pérdida de la memoria también, y también los derrames cerebrales, que muchas personas que tienen muchos derrames cerebrales empiezan a desarrollar problemas de memoria y por ende pueden desarrollar el Alzheimer. También tenemos la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que es por la falta de un químico que todos tenemos en el cerebro, que se llama dopamina, y ese desbalance de ese químico hace que la persona le afecte al sistema nervioso, la persona empieza a tener temblores en las manos, no tiene estabilidad,
le empieza a afectar al sistema nervioso y luego empieza a tener problemas de memoria. Y es probable que la persona que tiene la enfermedad de Parkinson desarrolle Alzheimer's. Luego tenemos la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad genética que en muchos casos afecta a personas jóvenes de 40 a 50 años. Y es una enfermedad que va debilitando los músculos y por ende luego va afectando también al cerebro y la persona empieza a tener problemas de memoria. Y aquí tenemos la parte de desorientación mental, pero que es reversible que tiene cura. Aquí tenemos la depresión, pues en este año que hemos pasado de la pandemia se ha visto muchos casos de personas que están con problemas de depresión, estrés, ansiedad, que muchas veces debido a la depresión tienen problemas de memoria. Pero esto es reversible porque busca un terapista, un psicólogo, busca ayuda, se puede mejorar esa memoria. Igualmente, interacción de medicamentos que hemos hablado en clases anteriores, que muchas veces las personas toman muchas medicinas, toman mucho medicamento o quizá le recetan un nuevo medicamento y ese nuevo medicamento le provoca problemas de memoria. Pero esto es importante hablar con su doctor, consultar y decirle, pues este medicamento que estoy tomando me está causando problemas de memoria, estoy más olvidadizo. Y el doctor le puede ayudar en ese aspecto. Deficiencias nutricionales, hemos tocado el tema que a veces dietas sumamente estrictas que no tienen las proteínas ni los minerales ni los antioxidantes necesarios que nutren al cerebro, la persona puede tener problemas de memoria, una dieta que no es adecuada, pero es reversible porque con un cuidado puede mejorar la memoria. Igualmente la enfermedad de la tiroides, personas que tienen problemas de memoria, personas que tienen problemas de la tiroides pueden tener problemas de memoria, pero si este problema de la tiroides es controlado, puede mejorar la memoria. Igualmente ciertas infecciones. Así que todas estas condiciones son reversibles y la persona puede mejorar y hay que buscar ayuda. Esa es la buena noticia en este aspecto. Y además tenemos que entender que hay muchas más, hay más de 120 tipos de demencia que no están aquí enfocados, pero estos son los más conocidos. Aquí estamos mirando la fotografía del cerebro. Muchas veces es muy impactante porque fíjense, aquí está el cerebro normal y el cerebro que está con Alzheimer. Hemos tocado en clasecitas anteriores que el cerebro, pues, es el órgano más importante que tenemos. Que el cerebro realmente es el jefe de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo depende 100% del cerebro. Y el cerebro está compuesto ¿de qué? De billones de neuronas que se conectan cada segundo, cada que usted hace una actividad, cada que piensa, cada que camina, memoriza, siente. Bueno, todo está relacionado con nuestro cerebro. Entonces, esas neuronas, esos billones de neuronas están siempre conectados cada segundo. Y esto es lo que pasa con un cerebro normal. Está completito, está lleno, no hay nada de vacíos. Pero en el cerebro de la persona que está con Alzheimer, ¿qué pasa? Empiezan a formarse todos estos vacíos, todos estos huecos que se van. ¿Por qué? Porque las neuronas se han ido deteriorando. Como hemos hablado en clases anteriores, empieza a aparecer una mancha que es como un sarro y esa mancha es la que va afectando las neuronas y las neuronas se van debilitando y por ende se van muriendo y se van desapareciendo, se van quemando. Y es por eso que empiezan a aparecer todos estos huecos, todos estos espacios vacíos aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona con Alzheimer? Si ustedes se dan cuenta del cerebro que está completito, está normal, la persona que ya está con esta condición ya no va a tener la misma capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones. Porque fíjese, nuestro cerebro está relacionado con los sentidos, las emociones, los recuerdos, las reacciones. Nuestro cerebro es el jefe de nuestro cuerpo y se encarga de recibir, procesar, responder a todos los estímulos que nosotros necesitamos, ¿no?
Pero ¿qué pasa cuando ya el cerebro está afectado por la enfermedad? Ya no hay nada de eso. Y es por eso que la persona pierde esa capacidad. Ya no tiene juicio, no tiene sentido común, repite las mismas cosas, no se acuerda de las cosas, porque lo primero que le afecta es esta parte que está relacionada con la memoria, la parte con el lenguaje. Entonces hay toda esa situación que hace que la persona ya no pueda actuar de la manera como actuaba antes. Cuando uno empieza a entender cómo el cerebro se transforma, cómo el cerebro se convierte en la persona que está con Alzheimer, vamos a entender por qué son las reacciones de la persona que está en esta condición. ¿Y qué es lo que cambia? La memoria. La persona ya no se acuerda de las cosas, es difícil recordar lo que hizo hace 5 o 10 minutitos, empieza a tener problemas en las funciones ejecutivas, que son, por ejemplo, planear las cosas, organizarse, ya no tiene un control cognitivo para poder ella acordarse de las cosas, para poder ella decidir lo que ella necesita hacer. Hay problemas en el lenguaje, en la comunicación. ¿Por qué? Porque ya no se acuerda de cositas simples, cosas sencillas. Ya no puede comunicarse con otras personas, ya no tiene esa capacidad. Uno puede tener una conversación adecuada, uno sabe qué palabras va a usar, uno sabe cómo comunicarse con otra persona. Pero la persona que está en esta condición ya no puede porque esa comunicación ya le empieza a fallar. Igualmente la percepción, ya no puede ver las cosas como miraba anteriormente. A veces la parte visual, la parte espacial ya no tiene esa capacidad. Igualmente el comportamiento. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando en su cerebro es completamente diferente y todo está cambiando. Fíjense, en la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de emociones. ¿Por qué? Porque primero hay confusión. Luego hay una incomodidad en la persona. Y ahí luego hay un comportamiento, porque de todo esto que se deriva, el comportamiento en la persona. ¿Por qué? Porque está confundida, porque el cerebro ya no tiene esa misma capacidad que tenía antes. El cerebro ya está más débil en la persona. Ya no puede pensar, ya no puede recapacitar, ya no puede reaccionar ante las situaciones que están presentes en ella. Entonces, toda esa confusión, ¿qué es lo que le produce? Le produce una incomodidad porque se siente insegura, se siente enojada, se siente confundida, se siente agitada. ¿Por qué? Porque no comprende lo que está pasando a su alrededor y todo eso que influye en el comportamiento. Por eso la persona se pone agresiva, se pone enojada, se pone molesta, porque a veces no sabe cómo reaccionar ante lo que ella está sintiendo. Entonces, ¿qué es importante en este aspecto? Tratar de buscar una comunicación efectiva y que sea flexible. Porque esta comunicación efectiva y flexible, ¿a qué le ayuda? A la prevención y a reducir los síntomas de esta enfermedad. Porque la persona cuando está en esta condición se siente frustrada, se siente sola, se siente diferente a las demás. Y una comunicación efectiva y flexible que le ayuda a tener una mejor calidad de vida, tanto a la paciente como a la persona que le cuida. Aquí tenemos ciertos principios para poder entender a la persona y comunicarse. ¿Qué es importante? Comprender la enfermedad, comprender lo que está pasando con la persona. Y más que nada comprender lo que no es posible cambiar. Y esto se da ¿cómo? A través de aprender acerca de la enfermedad, tomando clases, leyendo, tratar de investigar, de aprender por qué mi mamacita reacciona de esa manera, por qué está actuando de esa forma. Entonces, esa es la manera que vamos a entender, porque la persona también hay que comprender que tiene limitaciones en la parte cognitiva. Porque fíjese, en ¿qué dice aquí? Pensamientos, creencias y acciones afectan el comportamiento. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos
y es, influyen en el comportamiento de la persona, porque nosotros también tenemos que estar, tenemos que aprender a cómo dirigirnos con ellos, a cómo entenderles. Muchas veces la persona está viviendo en su pasado, está viviendo, porque la persona que está en esta condición, el presente de ella es el pasado, porque ella está más enfocada en el pasado. Quizá para ella sus hijos todavía están pequeñitos, sus hijos están todavía yendo a la escuela, para ella quizá la mamá todavía está viviendo. O sea, hay situaciones que a veces son difíciles de comprender, pero si usted entiende lo que la mamacita, lo que el familiar está pasando, va a ser más fácil entenderlo. Igualmente, todo comportamiento tiene un significado. ¿Por qué? Porque a veces no es que la persona actúa de esa forma porque quiere. Hay que entender que esto está relacionado con la enfermedad. Actúa porque ya su cerebro ya no tiene esa capacidad de poder enlazar las ideas, de poder pensar, de poder tener ese sentido común. O quizá muchas veces ese comportamiento está ligado porque se siente, tiene algún dolor, tiene alguna situación que le molesta. Entonces eso tenemos que aprender a entender. A veces hay que aprender quizás hasta adivinar para poder sentir qué es lo que la persona está sintiendo. Y todo esto se le hace a base de qué, a base de la compasión, a base de la paciencia, a base del respeto. Porque la conexión con la persona y la comunicación son tan importantes. ¿Por qué? Porque la persona ya no tiene un lenguaje apropiado. Porque la persona ya no tiene los mismos, tiene los sentimientos, pero a veces no puede expresar eso. Por eso la comunicación tiene que ser de corazón a corazón. Beneficios de la comunicación compasiva. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Porque le va a ayudar a la autoestima de la persona. Porque si usted le ayuda a cómo comunicarse, a cómo ella puede comunicar lo que ella siente, va a sentirse mejor porque va a ser parte del momento. Va a sentirse que hay ese respeto con ella. Le va a reducir la frustración porque muchas veces la persona se siente frustrada porque no le entiende. Porque ella quiere decir las cosas, pero la otra persona no le comprende lo que quiere decir. Y además le va a reforzar la independencia, porque se va a sentir independiente, va a sentirse que ella todavía es capaz de ser parte de la familia, ser parte del grupo. Que ella todavía tiene esa capacidad de participar, tiene esa capacidad de compartir. Y eso va a ayudar a mejorar las relaciones tanto de la paciente como de la persona que le cuida. Aquí vamos a dar ciertos pasos para una comunicación compasiva. Primero, que es importante aprender a escuchar. Como dice aquí, demuestre interés. Interésese por lo que la persona quiere decir. Si la mamá quiere, la persona que está cuidando quiere decirle algo, pero no tiene las palabras adecuadas, trate de ayudarle, trate de decirle con cariño, con ternura, con respeto, ¿qué es lo que, a ver mamá, vamos a ver, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Y a veces es importante no interrumpirle, porque cuando la persona está expresando sus sentimientos, está comunicándose lo que ella dice, hay que darle el tiempo para que ella exprese. Como dice aquí, enfóquese en los sentimientos, en lo que usted siente por la persona. Y es importante también tener esa paciencia, porque la paciencia, como hemos dicho anteriormente, esta es una enfermedad que requiere las virtudes de todos los santos. Ser paciente, comprensiva, tener ese sentimiento de que es su mamacita, es su familiar, que ella fue una persona que le dio cariño, que le guió, que usted es lo que es gracias a ella. Entonces, todos esos sentimientos le van a ayudar a que usted tenga esa paciencia que necesita, esa comprensión que es importante. Establezca contacto visual, mírele a los ojos,
trate de entenderle lo que ella le quiere decir. Y se usa el tacto y los gestos, un toquecito de mano, una... A veces es importante, por ejemplo, si se siente un poquito frustrada, se siente agitada, agarre una cremita de esas que tienen olor, como de lavanda, una crema de que le ayude a relajarse, que le ayude a sentirse un poquito más aliviada, y así ella puede expresar lo que siente. Usar una voz calmada, o sea, hacerlo de una manera tranquila, calmada, sin enojarse, de una manera con despacio, de una manera muy simple. Yo sé que a veces no se puede pedir todo esto porque si usted le está cuidando a su familiar por 24 horas al día, no ha tenido ayuda, no ha tenido apoyo, usted es la persona que está envuelta en el cuidado por mucho tiempo, es difícil que pueda tener todas estas características, que pueda tener paciencia, que pueda estar calmada, pero hay que tratar, porque esta es la única manera de poder ayudarle a su familiar. Yo sé que es difícil, pero para eso hay que buscar ayuda, para tratar de que usted se sienta mejor, porque de lo que usted representa, si usted está estresada, usted está molesta, usted está enojada, todo eso influye en la condición de la persona. Entonces hay que mantener esa paciencia, esa calma, para que la otra persona también reaccione de la misma manera. Dice, analice el ambiente, esté a la vista, evite lugares oscuros y luminosos, tenga un lugar calmado, reduzca la distracción. Es importante que, por ejemplo, que cuando esté en la habitación, abra las cortinas, si está un poquito oscuro, ponga luz, porque todo eso le va a ayudar a la persona. Por ejemplo, a veces mucho ruido también distrae, le puede poner agitada, le puede poner nerviosa. Por ejemplo, reduzca la distracción. A veces mucho ruido, una música muy alta o cosas que no ponen a la persona, que no le ponen en calma, todo eso le va a afectar. Entonces, como dice, ajuste su enfoque. Piense por adelantado. Usted tiene que hacer las cosas ya pensando en qué es lo que le va a decir. Por ejemplo, muchas veces le dice a la mamacita, aquí está el cepillo, cepíllate los dientes, aquí está la ropa para que te cambies y luego bajas a desayunar. Por ejemplo, eso no va a trabajar porque la persona no está lista para poder captar toda la información que le está dando, todas las instrucciones que le está dando. Quizá la persona necesita que le ponga la pasta en el cepillo de dientes, que le ponga el cepillo para peinarse junto a ella, donde ella pueda agarrar más fácilmente. Por ejemplo, le tiene que poner la ropa lista de acuerdo a lo que ella se vaya a poder, porque la señora ya no va a poder ir al closet, ir a agarrar la ropa que necesitaba y ella saber qué es lo que va a ponerse, su blusa, su pantalón, los zapatos. Ella necesita ayuda en todos esos aspectos. Ya quizá dejarle todo listo. Dice, haga una pregunta a la vez. No preguntarle dos ni tres cosas a la vez, porque la persona ya no va a poder contestar. Porque ya la parte de la memoria de ella, la parte cognitiva ya no trabaja igual. Entonces hay que tener más paciencia y tratar de hacer la pregunta algo corto, pero una vez, una sola vez. Dice, esté consciente de las expresiones faciales y el lenguaje corporal. A veces están molestas. Fíjese, quizá la persona puede sentirse que tiene algún dolor. Por ejemplo, puede tener un dolor de estómago, puede tener un dolor, una irritación a la garganta. En muchos casos las personas se ponen como un poquito agitadas, se ponen molestas, se ponen enojadas porque quizá tienen infección a la vejiga y ellos no pueden expresar lo que sienten. No pueden decir, a mí me duele esto. O muchas veces una cosa tan pequeñita como la etiqueta de la blusa le está molestando. O los zapatos están apretados. O quizá está mucho calor, está mucho frío. O está muy sofocada. O quizá necesita tomar agua. Hay tantas cosas que uno puede reconocer en la persona y lo que es lo que ella necesita. Y a veces, como les digo, hay que ser adivina, porque hay que estar
de pensar por adelantado, quizá es esto, quizá es esto otro, y tratar de buscar la manera de encontrar la respuesta a lo que la persona está pasando. Dice, enfóquese en las habilidades presentes. Haga actividades conectadas con las habilidades. Por ejemplo, si a la señora le gusta conversar, quizá poder leer un libro, poder tener una conversación de lo que ella, acerca de momentitos que ella le encanta recordar. Por ejemplo, si ella trae a relucir memorias del pasado. Ay, es que yo me acuerdo cuando mis niños iban a la escuela, cuando yo vivía en mi país, cuando tenía mis vecinas, cuando iba a la tienda. Cositas donde ella se sienta feliz, con lo que ella se sienta que ella está abierta para hacer. Si a ella le gusta tejer, si a ella le gusta pintar, si a ella le gusta, por ejemplo, arreglar ciertas cosas, enfóquese con lo que a ella le gusta hacer. Por ejemplo, tenía este señor que estábamos conversando, dice, mi papá arreglaba computadoras cuando estaba joven. Y dice, le busqué como un aparatito ahí que tiene muchos cables y le traté de conseguir ciertas tenazas, ciertos destornilladores, pero que no sean de pequeñitos, que no puedan ser de peligro. Y él se pasa contento haciendo todo eso, porque encuentra una habilidad donde ellos disfrutan. Por ejemplo, hay personas que les gusta tejer, que les gusta pintar, que les gusta hacer crochet, pues póngale a hacer todo eso porque ella va a sentirse útil y va a sentirse parte de lo que está haciendo. Otra cosa también, envolverle en alguna actividad de preparar una receta de cocina, pero siempre con guía, siempre viéndole que no tenga cuchillos, que no tenga cosas que ella se va a herir. Por ejemplo, dice, de elogios y felicitaciones. Si ha pintado algo, qué bonito, qué lindo. Póngale ahí como a exhibir cuando venga la familia. Dígale, ve lo que hizo mamá, vea lo que está haciendo. Yo tenía una señora en el grupito de apoyo que le gustaba tejer. Fíjese, y la hija le compró muchas bolitas de lana y al final del año la señora tejía bufandas y donaba para el grupito de apoyo. Ella se sentía feliz porque cuando venía al grupito y sabía que esas bufandas iba a ser un regalito para las amigas del grupo, era algo que a ella le motivaba a seguir haciendo. Y eso también le promueve porque ella se siente independiente, se siente que ella es capaz de hacer cosas. No es que porque la persona está con la enfermedad ya tiene que sentarse en una silla, no puede hacer nada, no, ella no puede hacer porque ya no se acuerda, nos da miedo de que le pase algo, no, porque eso no es nada positivo. Hay que hacerle parte de la familia, parte de las actividades, que ella participe, que ponga la mesa, que ponga los cubiertos, que ponga flores en un florero, hacerle cositas que ella se mantenga bien, que le haga sentir feliz. Como dice, responda a los sentimientos y no a las palabras, a lo que ella sienta. Muchas veces tenemos que entender que la persona que está en esta condición dice palabras que hieren. Le puede decir, oh, tú no me quieres, no me cuidas, no me das de comer, eres mala hija, agarras todo mi dinero, te has robado mis joyas, cosas que a veces le hieren, porque usted quizá dice, si yo me dedico a cuidarle 24 horas al día, yo estoy pendiente de cada paso que da, le doy mi cariño, le entiendo, le cuido, le trato bien, pero tenemos que entender que en el fondo le quiere. Pero a veces la enfermedad es la que hace que la persona reaccione de esa forma, reaccione con coraje, reaccione con resentimiento y no es lo que ella le quiere decir. Y si usted se enfoca en que es la enfermedad la que hace que la persona reaccione de esa forma, no se va a sentir herida. Yo sé que a veces duele, los sentimientos salen a flote, se siente triste, se siente frustrada, pero tiene que entender que es la enfermedad y no es la persona. Dice también acá, establezca rutina. Es bonito, por ejemplo, que en la mañana, quizás si hay la oportunidad, tomemos el desayuno, vamos a caminar un ratito, vamos a hacer un poquito de ejercicio, vamos a mover las manos, vamos a mover los brazos, vamos a ver un ratito un poquito de televisión,
vamos a conversar qué es lo que miraste en la televisión. O sea, hacer algo que la persona participe, que la persona se envuelva. Luego vamos a preparar una receta, vamos a hacer un pastel. Quiero que tú me ayudes a batir aquí los huevos o a mezclar la mantequilla. Cositas que ella todavía sea capaz. Dice conexión de la última palabra. Sugerencias útiles. Otras formas de comunicación. También incorporar el humor. Hay muchas situaciones pues que es bonito de cualquier cosa que dicen tratar mejor de reírse para no afectarse, para no resentirse. Porque es una manera quizá de lo que tiene la persona de comunicar, de expresar sus sentimientos, de expresar su cariño, de expresar su amor. Entonces tenemos que estar abiertas a todos estos cambios. Comunicación efectiva, dice, ¿qué es lo que se debe hacer? Repetir. A veces sí es difícil porque hay momentos en que la persona que cuida se frustra porque dice, pero ya le he dicho 3, 4 veces. Ya te dije mamá, ya te dije papá. ¿Y por qué no te acuerdas? Eso no se puede decir porque realmente eso a la persona le da ansiedad porque en el fondo ella se da cuenta. Ay, dice, en verdad no me acuerdo, en verdad quiero decir algo, pero no puedo. Entonces la persona se siente frustrada. Entonces, ¿qué mejor manera de con paciencia repetir? Si tiene que repetir 3, 4, 5, 6 veces, hágalo. Porque es la mejor manera de que va a evitar que la persona se ponga con ansiedad, se ponga con un comportamiento más difícil y que va a hacer las cosas más difíciles. Dice, aceptar que fue su falta. Muchas veces le dices que fue tu culpa, tú hiciste eso. Y usted sabe que no fue eso, que fue la persona la que hizo. Pero en cambio, la falta de juicio, la falta de sentido común, ella ya no tiene esa capacidad de reconocer lo mal que hizo. Entonces es mejor que usted diga, no, no, yo sé, yo tuve la culpa, no fue tu culpa. Y esa es la mejor manera de que las cosas cambien. Igualmente, si el momentito se pone un poquito acalorado, la situación se pone fuerte, es mejor salir del cuarto y dejarle a la persona ahí hasta que se calme, quizá tratar de ponerle alguna música suavecita, algo que a ella le calme o quizá tocarle las manos con alguna cremita, darle un masaje, darle una palmadita por el hombro, quizá darle un abrazo para que ella se relaje y pase ese momento de enojo, de resentimiento que tiene. Y también tratar de estar de acuerdo, porque a veces pues sabemos que no está bien, que lo que dice no está bien, pero hay que ponernos de acuerdo. Muchas veces la persona dice, yo quiero irme este rato, yo necesito ir a verle a mi mamá, quiero viajar a México, quiero viajar a Perú, quiero irme a Ecuador. Pero no le puede decir, no, es que no podemos, está la pandemia, no te has vacunado, no tenemos dinero, no tenemos el pasaporte, ¿cómo te vas a ir? La persona no va a entender nada de eso. Simplemente decirle, sí, mamá, déjame que termine de arreglar la casa, vamos a llamar al consulado, vamos a ver cómo vamos a arreglar tu pasaporte, vamos a ver qué pasajes hay disponibles. Quizá, como dicen, es una mentirita dulce, pero es la manera de cómo bajar ese momento en que la persona está en esa situación que ella quiere hacer las cosas de acuerdo como ella quiere. Y esa es una manera de usar la distracción, distraerlo. Muchas veces hay casos que dice, esta casa no es mía, yo no me quiero quedar aquí, yo quiero irme a mi casa, esto no es mío, a mí aquí no me gusta, tú no me quieres, no me cuidas. Pero, por ejemplo, si en vez de ponerse a decirle, no, mamá, ¿cómo vas a decir esto? Es tu casa, esto es tuyo, yo soy tu hija. No, tratar de usar una distracción. Quizá decirle, ¿sabes qué, mamá? Sí, está bien, vamos a tomarnos un cafecito. Ven, te doy una galleta, te gustan esas galletas tan ricas. Ven, vamos a ver este programa. Ven, te enseño estas fotos que están bien bonitas. Tratar de buscar la manera de distraerle para que salga de ese momento. Igual, por ejemplo, teníamos el caso del señor que decía en la noche antes de acostarse, no me puedo acostar porque aquí están un montón de arañas en el suelo y esas me van a picar. Y la hija le dice, pero papá, si aquí no hay arañas, aquí no hay nada,
No, es que yo no me puedo acostar porque aquí hay estas arañas. ¿Qué pasó? La hija le dice, no, papá, vamos a matar las arañas. Yo también miro esas arañas. Y después el señor tranquilamente se fue a acostar. Hay tantas cosas que en verdad es difícil de comprender, es difícil de entender, pero si uno empieza a entrar en el mundo de la persona, porque el mundo es completamente diferente al mundo que nosotros, que más o menos estamos bien, estamos viviendo, ¿no? El mundo de ellos es diferente y tenemos que entrar en el mundo de ellos para entenderles, para comprenderles y hacer que el momento cambie. Por eso lo dice aquí, lo que no se debe hacer, hacerles razonar, decirle, no, es que tú estás mal, lo que tú me dices no está bien. Tu mamá ya falleció hace 40 años, ella no vive. Pero si usted le dice, no, yo entiendo, tu mami va a venir, pero vamos primero a, tienes que bañarte, vamos a cambiarte y luego vamos a ver qué pasa. O sea, sacarle de ese momento. Dice que no debe hacer ni discutir ni confrontar. Por ejemplo, si le dice, me has robado el dinerito que tenía en mi cartera ya no hay, ¿qué pasó? La señora agarró el dinero, escondió por algún lado, ya no encuentra, ya no se acuerda y luego culpa a la familia de que le han robado. Y dice, tú me robaste ese dinero y tú me estás quitando las cosas. No le puede decir, no, es que no es así, yo no te robo, ¿cómo voy a hacer? Sí, mamá, ya vamos a encontrar, ok, ya te voy a entregar, no te preocupes. Dice, recordar lo que se ha olvidado, que muchas veces le pregunta lo mismo 2 y 3 veces. Dice, no, pero si ya te dije, ¿por qué te olvidas? Es lo peor, porque eso le va a provocar ansiedad, le va a provocar enojo, le va a provocar un comportamiento bastante difícil y las cosas se van a hacer más fuertes. Otra cosa dice, preguntar recuerdos recientes. Decir, ¿y por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto? O le dice, ¿qué es de mi hijo que no ha venido a visitarme? Y el hijo vino ayer apenas a visitarme. Pero si usted le dice, no, ayer estuvo, conversamos, tomó café contigo, ¿por qué no te acuerdas? Aquí estuvimos junto a toda la familia. Para ella eso ya no existe, eso ya se perdió ese recuerdo. Entonces, ¿qué tratar? De evitar preguntar cosas recientes. Y también, como digo, no tomar las cosas personalmente. Cualquier cosa que le diga, que le duela, que le afecte, no lo tome de manera personal. Tome lo que es parte de la enfermedad. Es una enfermedad bastante difícil, es una enfermedad quizá de todas la más dura, porque no solamente afecta a la persona, sino a toda la familia en general y mucho más a la persona que está cuidando al familiar. Bueno, vamos a aprender aquí un poquito del... Dice, no razone. Por ejemplo, dice, cita con un doctor. Le dice, mamá, nos vamos a ir, tenemos la cita con el doctor. La persona dice, a mí no me pasa nada. Y no le puede decir, tú has estado viendo al doctor cada 3 meses. Está escrito en el calendario y te lo dije ayer. En primer lugar, es una oración bastante grande, ¿no es cierto? Ella no va a entender que ha estado viendo al doctor cada 3 meses, que está escrito en el calendario, que ella le dijo ayer. No, es demasiada información. Pero si le dice, es solo una cita de rutina. Perdóname, se me olvidó decir. ¿Qué está pasando? ¿Usted está aceptando la culpa de que se olvidó decirle? Y le está haciendo una oración bastantita corta, que lo anterior que le estaba diciendo 3 cosas diferentes, ¿ok? Entonces, esta es una manera de que todo va a trabajar mejor si usa todos estos pequeños, esta pequeña guía que le estamos ofreciendo. Dice, no discuta. Por ejemplo, dice, yo no escribí este cheque por $500. Alguien en el banco está falsificando mi firma. Pero si usted le responde, ¿qué cosa? No creo eso. El banco no puede falsificar tu firma. La señora ya no va a entender nada de eso. Porque pues ella, su memoria, su pensamiento ya no está para poder entender que el banco no puede falsificar la firma, que eso no es. Pero en cambio, si usted responde a los sentimientos y le dice, oh, eso me daría miedo también a mí.
yo voy a asegurar de que el banco no haga eso. Le está dando una respuesta más sencilla y también fíjese, le está distrayendo porque luego le dice, ¿me ayudas a doblar las toallas? Le está sacando de ese momento, que ella está preocupada de que le están, de que ella ha escrito un cheque por $500, ¿no es cierto? Y esa es la mejor forma de manejar ese momento. Dice, no confronte. Dice, nadie va a tomar decisiones por mí. Vete ahora y no regreses. Tenemos que comprender una cosa. Siempre en la familia la mamá o el papá han sido la autoridad en el hogar. Y a veces es difícil para ellos tratar de que ellos ya no pueden tomar decisiones por ellos, de que ellos dependen de otras personas. Entonces, es algo que es lógico en ellos tomar esa actitud y decir, yo no quiero que tomes decisiones por mí, ándate, ya no quiero que vengas. Entonces, no se puede confrontarle en ese aspecto, porque usted no le puede decir, yo no voy a ningún lugar, y tú no te acuerdas para poder tomar tus propias decisiones, eso no está bien. Pero si usted le dice, acepta la culpa y responde a los sentimientos, le dice, perdóname, yo sé que esto es difícil, pero yo te quiero y todo va a estar bien. ¿Sabes? ¿Quieres que te cuente? Don consiguió trabajo nuevo. ¿Qué le está haciendo? Está aceptando la culpa y responde a los sentimientos. Está diciendo, perdóname. Yo sé que esto es difícil. Le da seguridad porque le está haciendo saber que usted le quiere y que todo va a estar bien, que ella se siente protegida. Y luego le distrae con otra cosa, con otro tema diferente para que ella salga de ese momento. Y eso es lo más importante que esta enfermedad, tratar de distraerles, de llegarles a otro momento para que deje el momentito donde ella está enojada, está molesta y tratar de hacer algo que a ella le guste hacer. Dice, no le recuerde que se le está olvidando. Hace tiempo que no ha llamado yo, espero que esté bien. Y si usted le dice, yo llamó ayer y hablaste con él por 15 minutos, pues la señora no va a agarrar esa información. Pero si le dice, ¿quieres hablar con yo? ¿Verdad? Lo podemos llamar cuando regresemos de caminar. O sea, le está ayudando, le está dando seguridad de que ella puede hablar con su hijo, pero van a ser cuando regresen de caminar. Dice, no le recuerde de memorias recientes. Por ejemplo, dice, hola Mari, veo que trajiste a un amigo contigo. Pero si usted le dice, hola mamá, ¿te acuerdas de Eric? ¿Qué hiciste hoy? No está bien porque le está tratando de recordar cosas que ella ya no recuerda. Entonces, eso le va a poner nerviosa, le va a poner muchas veces agitada. Pero si le dice, hola mamá, qué bien te ves, este es Eric. Trabajamos juntos. O sea, como que nunca le conoció y que apenas le va a presentar. Dice, no lo tome personalmente. En esta enfermedad, lo más triste es cuando llegue el momento que la persona ya no reconoce ni al esposo, ni reconoce a sus hijos, ni reconoce a la familia. Muchas veces se le dice, ¿quién eres? ¿Dónde está mi esposo? Y si le dice, ¿qué dices? ¿Que quién es tu esposo? Soy yo. Eso no le va a ayudar en nada. Yo sé que es difícil, que es un momento bien, bastante fuerte en lo que la enfermedad se va desarrollando, porque muchas veces dice, pero si yo le estoy cuidando, yo soy el esposo, yo soy la hija, ¿cómo puede ser que ya no me reconozca, que ya no sepa quién soy? Pero en ese momento, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que lo que le queremos ayudar es que ella se sienta segura de sí misma. Y por ejemplo, la manera como le responde aquí, él llegará a la casa para la cena. Ya le está distrayendo. Y luego le dice, ¿qué tal leche y galletas? ¿Te gustaría galletas de avena o de chocolate? Le está dando opciones, pero le está llevando a otro momento, para que ella no esté enfocada en que ya no reconoce al esposo, que ya no reconoce a la hija. Por ejemplo, hay casitos en que le dice, pero si yo no te conozco, tú no eres mi hija. Entonces le dice, yo sé que no te acuerdas
Tampoco puedes decir, yo sé que no te acuerdas de mí, que yo no soy tu hija, no. Simplemente decir, ah, yo te quiero mucho, usted es una persona muy linda, se te ve muy lindo tu pelo, se te ven muy lindas tus uñas, vamos, te pinto las uñas, vamos, te pongo cremita en las manos. Ya le saca de ese momento y las cosas van a cambiar. Dice, no diga pero sustituya con sin embargo. Dice, yo no voy a comer eso, a mí no me gusta el pollo. Entonces usted le dice, pero si a ti siempre te gustaba. Dice, y eso es lo que yo sé que no te gusta, pero es lo que vamos a comer para la cena. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está haciendo entender que le está forzando a que coma algo que ella no quiere comer. Pero en cambio, si usted le dice, yo sé que no te gusta el pollo, pero puedes comer un poquito, puedes probar, ya le está dando opciones, le está haciendo sentir mejor, porque no le está imponiendo. Porque muchas veces no les gusta a las personas que le impongan las cosas. Ella en el fondo se da cuenta de las cosas, ella entiende. Y no le gusta a veces que le quiten esa autoridad que ya tenía. Pero acá, por ejemplo, le da opciones, sonríe, le dice, ok, yo sé que no te gusta, pero puedes comer un poquito. Dice, entender por qué ocurre el comportamiento difícil. Dice, ¿cuál fue el comportamiento? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Es peligroso para otros o para la persona? ¿Algo provocó este comportamiento? ¿Qué pasó inmediatamente, antes y después? ¿Cómo reaccionó usted? Trate de identificar la causa. Por ejemplo, como dijimos anteriormente, puede ser que está muy caliente, está muy frío, ella está un poquito, necesita ponerse un suéter o está muy acalorada. Y dice, algo provocó esto o algo le duele, como le dije anteriormente, le puede estar apretando el zapato o la marca de la ropa le está doliendo, o quizá el cierre en el pantalón le está topando la piel, o quizá dice qué pasó inmediatamente, antes y después. Usted puede ponerse a pensar qué pasó, por qué provocó ese comportamiento en ella, qué hice, qué fue lo que pasó. ¿Por qué yo reaccioné de esa manera? Porque muchas veces la manera como usted se comporta, la manera como usted, si usted está agitada, usted está nerviosa, usted está enojada, todo eso influye en el comportamiento de la otra persona. Es difícil con todo lo que tiene, todo lo que implica ser caregiver, pero es importante entender todo esto para poder identificar la causa y tratar de hacer esos cambios. Dice, ¿por qué ocurre el comportamiento difícil? A veces hay que ser un detective. Por ejemplo, dice, como habíamos dicho anteriormente, puede ser por alguna dolencia física. Tiene sed, tiene hambre, necesita ir al baño, tiene calor o frío, no se siente bien, tiene mucho dolor o ha tomado mucho medicamento o se siente abrumado. A veces ellos no pueden expresar sus emociones. Quizá necesita tomar agua, pero no puede decir. O quizá tiene hambre, quiere comer algo. A veces necesitan ir al baño y no saben cómo expresar todo lo que quieren hacer. Entonces, a veces, como le digo, hay que ser un poquito adivinas y hay que estar viendo por qué ocurre todo esto. Quizá muchos casos tienen infección a la vejiga, les duele el estómago, tiene dolor de cabeza, no puede expresar todo eso. Y hay que tratar de detectar qué es lo que está pasando para poder ayudar. Y recuerde que es importante mantenerse calmado para poder tranquilizar a la persona, salir de la habitación, responder más a los sentimientos, tratar de evitar preguntas repetitivas y regresar al rato. A veces cuando están en esa condición que están un poquito enojadas, molestas, mejor uno hay que calmarse, hay que salir, dejarle a la persona que se tranquilice y luego regresar. Fíjese, dice aquí, cuando tienes el sol por dentro, no importa lo fuerte que afuera se llueva. Es en verdad porque realmente ser caregiver no es algo que sea fácil, porque realmente requiere, como hemos dicho, de mucha paciencia, mucha compasión, de mucho amor, de mucha fortaleza.
Y eso es lo que necesita la persona para poder entender a la persona que está cuidando. Pero en este aspecto lo más importante que es tratar de entender, es tratar de hacerlo mejor, tratar de aprender, porque a través de lo que aprendemos podemos darles una mejor calidad, un mejor cuidado y las cosas van a marchar un poquito mejor. Y si necesita ayuda, llámenos. Tenemos información, tenemos ayuda. Si no tenemos los recursos, le referimos a organizaciones que les puedan ayudar. Aquí tenemos el Caregiver Resource Center, que tiene servicios de apoyo, tienen también información, tienen evaluación del cuidador, planificación del cuidado, tienen consejería, también tienen educación, tienen grupos de apoyo, tienen planificación para el cuidado, tienen información disponible en español, inglés y vietnamita. Nosotros también como organización tenemos grupitos de apoyo, les invitamos a que participen de los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo, ¿para qué son? Es una manera donde va a encontrar ese apoyo, esa información, ese cariño de otras personas, porque cuando usted comparte lo que usted siente con otras personas que están pasando por la misma situación, se va a sentir diferente, va a sentir esa mano de ayuda, esa mano que necesita para poder seguir. No es una enfermedad fácil, necesita de mucha ayuda, sola no va a poder hacer. Busque ese apoyo que necesita, llámenos. Aquí estamos como organización para darle la ayuda, para conversar con usted, referirle a recursos. Y más que nada digo que usted se sienta que es capaz de hacer. Y lo bonito es que a través de los años, a través del tiempo, hemos aprendido que todos somos capaces. Por ejemplo, en el grupo de apoyo hay personas que ya han cuidado a un familiar. Y cuando escuchamos el testimonio de estas personas, sentimos que también podemos hacerlo. Si ellos pudieron, ¿por qué también nosotros no podemos? Con paciencia, con educación, con compasión, con fortaleza, podemos seguir adelante. Gracias a todos. Si tiene alguna preguntita, por favor, llámenos al 949. Gracias.